agradezco, ¿no? Porque siempre tuve una mamá en ese sentido muy abierta, muy espectacular, muy, muy espectacular. Una grosa. Sí. ¿Tu mamá es la hija de Anselmo y Azucena o son tus abuelos paternos? Anselmo y Azucena vienen por el lado de mi papá. Es una historia más importante de lo que vos puedas pensar, porque mi viejo perdió a sus padres en un accidente, siendo muy chiquito. Mira. Tenía 11 años mi papá. Sí. Y se quedó solo con su hermanito de 13 y sus tíos, Anselmo y Azucena. Ah. Mirá lo que te estoy contando, porque siempre hablo de la familia que te toca y la familia que uno elige, ¿no? Uh-huh. Y ellos siendo mis tíos, fueron mis abuelos más importantes para mí. Yo siempre digo, mami, no te pongas celosa, no lo tomes a mal, pero digo, fueron muy importantes en mi educación y sobre todo en mi cercanía con la actuación, ¿viste? Eran tus fans número uno, tu primer público. Mi primer público, los viernes yo iba a la casa de ellos, había un sillón que yo me tiraba así y recuerdo que me quería levantar para ayudar a mi abuela y mi abuela decía, no, usted es el rey, póngase ahí. Y me ponía la milanesa, los fideos. Miraba programas que por ahí en mi casa estaban más difíciles, ¿viste? Sí. Me acuerdo que miraba Olmedo, Darío Vítori, Calabró. Era en un horario, ¿viste? Que ya excedía por ahí. Y yo quería ver eso. Benny Hill, ¿viste? Y mis abuelos me permitían eso, los abuelos. Y yo después, obviamente, miraba el noticiero con ellos y automáticamente lo que quería era copiar lo que veía. Entonces, no sé, veía Sandro, veía Elvis. Que en esa época yo lo que hacía era para divertirlos a ellos y era muy linda, viste, la sensación de estar con ellos. Y fueron muy importantes para mí hasta... A mi abuela la tuve mucho tiempo. Uh-huh. Mi abuelo se fue bastante rápido. Yo tenía 18 años y se murió. No llegó a ver todo tu camino. Mi abuela me llegó a ver en el escenario. Wow. O sea, mi abuela sí. Y me acuerdo que la última obra que vino a ver fue Extravaganza Tango, que ya estaba muy viejita, que la ayudaron a entrar. Y fue mucha emoción, ¿viste? Y compraba la revista y recortaba y yo llegaba a tomar el mate con el salamín, que era como un algo de familia y ella tenía cortada y me decía, mirá, y tenía como muy, muy hermoso. Qué hermoso el apoyo de la familia. Antes de ir al disco de la vida, que está auspiciado, que está divino, hay una cosa que leí que me encantó, que después de tu primer bolo, que no sé si fue el de Dibu o cuál, te fuiste con tu viejo a festejar y tu viejo te dijo... De acá arrancás, no paras más y comprar un montón de cosas que salía más que lo que habías cobrado por el bolo. Pero como una confianza. Fue la de Dibu. Ese bolo nos fuimos a comer una cantina con mi viejo, espectacular. Mi viejo me acompañó mucho en esa parte de la carrera, en los castings. Sí. Al no ser del medio, no sabían cómo era, ¿viste? Claro. Les daba miedo, ¿a dónde va este pibe? Obvio. Lo voy a acompañar. Yo venía del teatro, era otro ámbito. Mm. Y salimos y nos fuimos a la cantina. Me acuerdo que nos fuimos a pagar. No alcanzaba la plata que yo había cobrado del bolo. Hubo que poner otro. Pero felices, ¿viste? Hermoso. No, sí, ahí está la familia. Y ahí está mi mejor amigo. Vamos a hablar de todo.